Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este, su programa Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy vamos a estar conversando un tema totalmente de la actualidad. Este es si las cirugías estéticas van de la mano en la alimentación. Para eso tenemos dos grandes invitadas. Una de ellas es la doctora Joy Salguero. Ella es cirujana graduada en la Universidad de Guayaquil. Tiene posgrados de cirugía plástica y cirugía general en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por otro lado, las podemos encontrar en sus redes sociales, en Facebook como cirujana.joy y en Instagram como la doctora Salguero. Por otra parte, tenemos a nuestra segunda invitada. Ella es la nutricionista Erika Borbor. Ella es graduada en nuestra universidad, donde sale este programa, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para eso, vamos a ir mencionando que pueden hacernos sus preguntas a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Viva Mejor, y a nivel de Instagram también en Viva Mejor. Para eso vamos a ver también la nota que nos han preparado a continuación sobre nuestro tema de hoy. La cirugía estética y la alimentación van de la mano. Al someternos a una intervención estética, muchas veces nos asalta la duda sobre qué podemos comer y por qué no, y qué alimentos podrán ayudarnos a afrontar el mejor momento y recuperarnos con rapidez. Por esta razón, en la cirugía estética se requiere de una nutrición óptima a través de una dieta rica que debe ser complementada con vitaminas. Los días previos a la cirugía se debe tener una alimentación sana, disminuyendo el consumo de alcohol y tomando abundantes frutas y verduras. También son aconsejables los hidratos de carbono, de fácil asimilación, como el arroz y la pasta, además de proteínas como carne, pescado, huevos, entre otras. Como norma general, el día antes de la cirugía, la alimentación debe ser ligera, de fácil digestión. Después de una intervención quirúrgica, la alimentación debe ser similar a la de la jornada previa para formar nuevo colágeno y recuperar la musculatura. Es importante también la ingesta de líquidos, agua, zumos no azucarados e infusiones, y también el uso de suplementos nutricionales, como la vitamina C y E y los oligoelementos, que ayudarán a la recuperación y a la cicatrización. Es importante que se hable con el cirujano sobre las opciones dietéticas en la fase de consulta. Asimismo, no olvides preguntar al especialista qué comer y qué evitar antes y después del procedimiento quirúrgico para promover una cirugía segura y una rápida curación. Y bueno, pues, ahora, una vez que hemos visto nuestra primera nota, vamos a dar inicio al programa. Alimentación y cirugías estéticas. ¿Qué importancia que tienen para esto? Bienvenida, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días con todos. Bueno, pues, es un gusto tenerte acá con nosotros. Una vez que ya sabemos que eres una médica general que maneja el área de la cirugía estética, ¿no? ¿Verdad? Que estás especializada y estás titulada en la Universidad de Guayaquil. También tienes posgrados de especialista en cirugía plástica en la cirugía general de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y bueno, pues, quiero que empecemos a hablar ya un poco de qué son las cirugías estéticas. También para eso quiero recordarles que nuestra segunda invitada es Erika Borbor, una graduada aquí en esta casa, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ella es licenciada en nutrición y es especialista en el área de nutrición clínica, deportiva, vegetariana y también en lo que tiene que ver la alimentación general. Así que hoy podemos hablar desde el punto de vista, la que se quiere operar y no le gusta comer carnes ni le gusta comer algo de proteínas de forma animal para recuperar los tejidos, tanto como para la que come de todo. Así que, mamás en casa, personas que nos están viendo, que están en sintonías con nosotros, les recuerdo que si tienen alguna pregunta para nuestras especialistas, por favor, no se olviden de llamarnos al 222-1618 o a través de nuestras redes sociales en Viva Mejor. Ahora sí, Joy, bienvenida una vez más. Quiero que empecemos a conversar. ¿Qué tipos de cirugías realizamos encontramos en tu centro? ¿Qué ofreces? ¿Qué servicios? ¿Y por qué la importancia de la cirugía estética en la actualidad?
Bueno, muy agradecida de estar aquí. Algo que quiero recalcar es que nosotros salimos como médicos cirujano plástico, estético y reconstructivo. Correcto. ¿No? Que es lo que le resta un poco a la frialdad con la que se maneja la cirugía plástica. No somos solamente hacemos la parte estética y plástica, sino también la parte de reconstrucción. ¿No? Para eso tenemos previamente toda una preparación académica para Correcto. Poder enfrentar. Y como base, se pide aquí en nuestro país que tengamos bases de cirugía general, ¿no? Para que podamos estar muy preparados para dar un buen servicio a nuestros pacientes. La cirugía plástica y estética obviamente es la que es más buscada, es un boom en los últimos años. Entre las prioridades o las cirugías que más se hace la gente está la lipoescultura, los aumentos mamarios, la lipoabdominoplastia, que está más en otro grupo etario, más es encaminado hacia las madres, ¿no? Que ya han terminado su etapa de partos, de embarazos, ¿no? Entonces culminan volviendo a su estado como antes estaban, antes de embarazarse. Correcto, o sea, estamos hablando de que la mayoría de las personas que acuden a un tratamiento estético suelen ser ya madres que han decidido ya no tener más partos y que necesitan o quieren verse de una mejor manera. Claro, eso es en referente a la lipoabdominoplastia, correcto, ¿no? En la que hacemos, ¿no? El aumento mamario es más encaminado a las jóvenes, ¿no? Correcto. Que quieren aumentar su volumen, ¿no? Porque anatómicamente tienen una hipoplasia mamaria, entonces lo compensamos con unos implantes mamarios. Correcto, y a nivel de los implantes mamarios, tengo un par de preguntas ahí que me imagino que todas las personas que nos están viendo se han de estar preguntando esos claro. mitos, tal vez, que vamos a ir aclarándolos. Ahora, por otro lado, tenemos a Erika. Erika, bienvenida una vez más. Cuéntame un poco, ¿cuál es la importancia de alimentarse adecuadamente para quienes desean, hablando netamente de la parte estética? Después hablaremos, porque escuché que también manejas la parte reconstructiva, la uh-huh. parte de cirugía reconstructiva plástica general, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces ya vamos a entrar también en materia de eso, porque es muy importante. Uh-huh. Pero cuéntanos, ¿cuál es la importancia de llevar una vida sana, una vida saludable, para que las personas que deciden realizarse algún tratamiento puedan tener un buen resultado o llegar bien preparados para algún proceso que se vayan a realizar? Ya, claro, igual como tú también sabes, eres un nutricionista, ¿no? Correcto. Bueno, lo básico obviamente es una alimentación variada, en el sentido de que tenemos que variar nuestros alimentos en cuanto a frutas, verduras como base, fruta, verdura, vegetal, legumbres, frutos secos y semillas. Eso es lo que siempre yo digo que tienen que tener como base, ¿no? Correcto. Ya, y a partir de eso empezar a ver en qué etapa de tu vida te encuentras o cuál es tu objetivo al momento. Por ejemplo, si te vas a hacer una cirugía plástica, por ejemplo, en este caso te vas a poner con la doctora, en este caso, lo que recomiendo obviamente primero es, antes de la cirugía, no consumir ni alcohol ni tabaco. Eso es vasodilatador, aumenta la presión arterial y todo, entonces no es recomendable para nada eso. De o sea, ahí, pero un día antes, dos días antes, una semana antes. O sea, en general es algo que no recomendamos, ¿no? Efectivamente, pero suponiendo que tenemos el caso, ya que entraste claro, ahí en la materia. Claro, unos dos días antes, tres días antes. Por lo ya, menos, que ya se olviden total. Claro, obviamente, y de ahí tener una dieta súper suave, basada en verduras y frutos secos, semillas y todas estas cosas para tener vitaminas, minerales y todo. Y de ahí tener una dieta basada en proteínas de fácil asimilación. Correcto. Ya, si eres vegetariano, tienes que obviamente consumir legumbres que sean bastante fáciles de asimilar para tu cuerpo, que sean remojadas, fermentadas, para que no produzcan gases y esas cosas. Correcto. Y de ahí, bueno, carnes blancas, pescado, huevo. Preparándonos para una cirugía. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es en la parte del área reconstructiva? Hablamos también de cirugía plástica. ¿Algún trauma post-accidente? ¿También manejas esa área? Sí, por supuesto. Eso es una parte muy importante, es fundamental. Es más, es una de las bases, saber reconstruir para poder hacer cirugía estética, ¿no? Porque tienes que aplicar los principios de reconstrucción en hacer la parte plástica. O sea, partimos primero de la reconstrucción para llegar a la plástica. Así ¿no? es, los posgrados en eso se manejan, ¿no? En que ellos te afianzan mucho la parte de reconstrucción, es donde te preparan súper bien para que luego con todos esos dotes que aprendes, haces tu parte estética. Correcto. Ahora, cuéntame algo. ¿Tú qué les recomiendas desde la parte de la alimentación, por ejemplo, las personas preoperatorias? ¿Sabe que el día anterior no me coma desde tal hora? Como más o menos lo vimos en la nota. Pero ¿cómo lo aplicas tú? Porque esto lo podemos ir asociando y lo podemos ir conversando porque hay mucha parte importante. Por ejemplo, me gusta el tema de los frutos secos, de los alimentos fermentados, que lo vamos a ir mencionando más adelante, pero
¿qué recomendaciones tú les das a estas personas? Porque así vamos a hacer que las personas entiendan que no tampoco es necesario dejar de comer todo, pero sí cuidarse un poco en la alimentación preoperatoria, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto. O sea, la parte de nutrición va de la mano definitivamente. Los pacientes que tienen un cuidado de su nutrición previo a la cirugía son pacientes que te dan la idea que van a tener un buen postoperatorio, que van a cuidarse mucho y van a mantener su resultado. Depende de los casos, ¿no? Pero cuando son pacientes gorditas, yo sí les pido que se sometan a dieta, que vayan al nutricionista, que acudan a un gimnasio para que justo su resultado sea duradero, ¿no? Ahora, previo a la cirugía sí se les manda una dieta estricta, ¿no? Que no coman carbohidratos antes de la cirugía, que traten de no comer marisco, algo que vaya a producir alguna alteración previo a su día quirúrgico. Correcto. Uh-huh. Ahora, Erika, si yo te digo, soy una persona que necesito bajar de peso, pero me voy a someter a una cirugía estética, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Vamos a hablar de una abdominoplastia, uh-huh, ya para hablarlo en términos más populares. ¿Cómo vas preparando ese paciente? Suponiendo, imaginémonos un paciente con sobrepeso, ¿no? ¿Verdad? Tú le dices, ok, yeah, anda, y a lo que sales empezamos a hacer dieta o un proceso de cuidado de alimentación, o prefieres prepararla ya desde 1, 2, 3 meses antes de la operación. No, claro, o sea, como dice la doctora, en casos de que son pacientes que tengan un sobrepeso considerable, lo mejor es que empiecen a cambiar sus hábitos antes, como sabemos, ¿no? Correcto. Y prepararnos para el posoperatorio y tener unos hábitos mejores, obviamente. Como dice la doctora, no consumir carbohidratos en el caso de que sean refinados. Correcto. Dejar totalmente los ultraprocesados, las grasas refinadas, el azúcar, todos esos productos que son proinflamatorios, ¿ya? Y van a hacer que tu alimentación no llegue a ser buena ni antes ni después. Correcto. Ahora, por otra parte, Joy, cuéntanos un poco. También manejamos en la parte de las cirugías mamarias, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. A nivel de mamas. Cuéntame un poco cómo es el posoperatorio de estas pacientes, porque muchas veces las pacientes refieren que hay más dolor en cirugías de mamas que en la misma abdominoplastia, uh-huh, según lo que yo he escuchado. Entonces, quiero que tú nos cuentes un poco de esto a las personas que nos están escuchando. A lo mejor ni siquiera hay dolor, si la operación está bien realizada, si el paciente toma los cuidados debidos para estar en casa y pueda llevar una pronta recuperación. Sí, bueno, esa me parece una muy buena pregunta, ¿no? Porque eso te lo hacen muy comúnmente los pacientes. Es importante que sepan que existe algo que llamado que es el umbral del dolor, ¿no? Correcto. Que es único en cada paciente, ¿no? Entonces, es diferente el umbral del dolor que los tres podemos percibir ante una pinchada, ¿no? A mí puede doler mucho, a usted nada y a ella poco. No, es lo mismo que pasa en la cirugía. Ahora, lo que sí nos damos cuenta es que cuando son chicas que no han sido madres, ¿no? Obviamente no se ha estirado su piel, hay un poco más la sensación de opresión en el pecho por el peso del implante mamario. Cuando ya han sido madres es mucho más aliviado. Realmente ellas es en un 2-3% que se pueden quejar de algo de dolor, de molestia. Más a las chicas que no han sido madres. O sea, más les un poquito afecta más de molestia. A quienes aún no son madres. Sí, sienten esa opresión. Correcto, ¿no? Uh-huh. Porque no están acostumbradas tal vez a sí, esa. No se ha estirado su piel. Exactamente. Por eso sí duele más acá. Sí. Que la abdominoplastia, sí duele sí, más. Sí. Entonces, ahora, sí se recomienda el reposo. Eso es súper importante, que tengan la conciencia de que una cirugía es algo serio. Entonces, así con la misma responsabilidad que tenemos los médicos de intervenir y de sacar bien a nuestra paciente, también tienen que tener la responsabilidad de descansar, de tener reposo, tomar la medicación, asistir a sus masajes postquirúrgicos. Los drenajes, ¿no? Ajá. Los famosos drenajes que vamos a estar conversando también, sí, al volver, porque nos vamos a un corte. Así que no se despeguen, que ya regresamos con más de Viva Mejor. ¿Cuándo tú crees que no es recomendable si vemos un paciente con demasiada obesidad o muy flaco, no sé? Uh-huh. O, por ejemplo, desde el punto de vista médico, ¿no? ¿Verdad? Clínico, una niña menor de 18 años o a nivel alguna enfermedad, ¿es mejor no realizar operaciones por problemas de circulación, por ejemplo? Yo creo que el debate más es como que en lo facial, ¿verdad? Cuando uh-huh, la gente se quiere hacer esos lifts y esas cosas, eso también realiza. El exceso, sí. Perfecto, sí, ya. Para poder uh-huh, entrar. Porque podemos hablar algo.
pues, bienvenidos una vez más a los que están en sintonía y a los que recién se ponen en sintonía con nosotros. Nuestro programa Vida Mejor el día de hoy está espectacular. Estamos conversando sobre las cirugías estéticas y si la alimentación va de la mano. Entonces, nos quedamos en el bloque pasado conversando sobre la importancia de estas cirugías, la importancia del cuidado nutricional, Erika. Ahora yo quiero que empecemos a conversar de quiénes son las personas que pueden acceder, no hablando desde lo económico, sino a nivel salud, de edad, que pueden acceder a una cirugía estética. Y luego, pues yo considero también analizar desde el punto de vista nutricional, ¿no? ¿Verdad? Ir explicándole a las personas cuán importante es saber si realmente lo necesitas o no, si estás apto en ese momento o no. Entonces, que yo creo que podemos iniciar contigo para ir abriendo este nuevo bloque. Bueno, en el mundo actual, el internet da cabida a que nosotros podamos revisar muchas cosas, pero eso no puede reemplazar a una consulta médica. La consulta médica es muy importante porque es ahí donde tu médico evalúa muchas cosas justo y te encamina cuál es lo que se puede permitir, que no, porque muchas veces los pacientes te traen hasta una foto y te dicen yo quiero quedar así, entonces es el médico el que te tiene que encaminar, se puede, no se puede, cuál es tu biotipo morfológico, estás en las condiciones adecuadas, se deben de pedir exámenes de laboratorio completos que te van a dar la idea, te traducen cómo está funcionando tu organismo, si existe alguna limitación o no para que te hagas tu cirugía. ¿Cuál es la mejor cirugía que te conviene? Porque de pronto te dicen, no, yo no quiero un corte, o yo quiero una abdominoplastia, pero no están dentro de ese grupo. Correcto. Entonces, eso es muy importante, que sepan escuchar a su médico, que se hagan los exámenes en una forma completa, que no se trate de minimizar, pero es una lipo, es una lipito, incluso te dicen a veces, ¿no? Microlipo. Sí, una microlipo, o sea, realmente eso no existe. Correcto. ¿No? Siempre será. Hay cosas que se pueden hacer en estética, pero que dentro de la cirugía plástica, dentro de un quirófano, es una lipoescultura bien hecha, y que eso significa que tienes que tener exámenes que estén perfectos. Un paciente que entra a cirugía, algo sometido a cirugía plástica debe ser perfecto, ¿no? En condiciones óptimas. O sea, tú nos estás indicando que es algo muy importante. Paciente que, si sus exámenes de laboratorio nos están indicando que no está apto, hay que esperar un tiempo hasta recuperar, ya sea el indicador bioquímico que no está apto para que sea operada la persona, ¿no? ¿Verdad? Exacto, porque, por ejemplo, cuando el paciente entra a hacerse una lipoescultura, correcto, siempre van a haber pérdidas sanguíneas, por más que usemos soluciones de Klein y todas las medidas que tomamos, van a haber cifras que van a bajar. Entonces, por eso tienes que entrar con un paciente perfecto para que lo que baje no repercuta en su salud, ¿no? Pero si tú entras un paciente en anemia, que de pronto para otra especialidad te dice, no, estás bien, correcto, pero para un cirujano plástico no. Tiene que estar incluso por encima de los rangos normales para que no sean afectados en el posquirúrgico. Correcto, ¿no? Y ahí viene la parte de recuperación previa a la cirugía, previa a la operación, donde va a intervenir Erika. Entonces, ¿qué empezamos a hacer ahí, Erika? Como bien menciona Joy, tenemos el paciente, por ejemplo, anémico, ¿no verdad? ¿Cómo lo empezamos a recuperar? Bien sabemos que efectivamente es con medicamento, ¿no verdad? Pero puede ser acompañado desde la parte de alimentación también, para recuperar un poco más pronto. El paciente está desesperado, ya me quiero operar, ¿qué hago? Claro, eso a mí me gusta bastante lo que está diciendo la doctora, que tenemos que tener unos exámenes que te den valores óptimos. Como dice la doctora, yo creo que personalmente yo opino que para la población en general sería bueno comunicarles también que el paciente que se va a someter a una cirugía, una intervención quirúrgica, a una cirugía plástica en este caso, también debe ser preparado un poco también psicológicamente, ¿no? Trabajar a la mano de colegas. En este caso, por ejemplo, yo soy nutricionista, tenemos un psicólogo, para ver si verdaderamente el paciente necesita hacerse una cirugía plástica, ¿no? O sea, si es una responsabilidad y una ética profesional de parte de todos los profesionales de la salud, que digamos si verdaderamente el paciente necesita eso y intentar no hacerlo. Por ejemplo, nosotros nutricionistas, puede venir una persona que tenga sobrepeso, baja autoestima y quiere hacerse la lipo porque quiere algo rápido, pero no es algo sostenible en el tiempo. Correcto. Porque si no cambia sus hábitos previos a la cirugía plástica, no va a mantenerlos para después, o cuando ya esté recuperado. O sea, va a ser algo... Va a ser un resultado momentáneo. Claro, y obviamente tener una salud y una nutrición, o sea, una alimentación que te mantenga una salud óptima previo a la cirugía plástica es súper, súper importante, porque obviamente te descompensas si es que estás mal de salud, ¿no? Correcto. Y ahora, a nivel nutricional,
¿qué importancia tenemos el prepararla si existe ya algún problema de base? Por ejemplo, no sé cuánto puede influir, por ejemplo, niveles de triglicéridos y colesterol elevado, ¿no? ¿Verdad? ¿Podrá influir algo en tema de la operación, Joy? Por supuesto, y eso es algo que nos tiene, es una alerta de un detente, ¿no? Porque puede estos niveles elevados de colesterol, de triglicéridos, no sabemos por cuánto tiempo han estado elevados, no ha habido un cuidado adecuado, te traduce que es una persona que no se está alimentando en una forma correcta, que no hace ejercicio, que tiene una vida sedentaria. Entonces puede ser que en el transcurso, en el postquirúrgico o en el transoperatorio, hay un desprendimiento de una placa de ateroma. Entonces eso es muy importante porque nos va a producir un embolismo, nos va a producir una complicación. Entonces es mejor, cambia tus hábitos, haz ejercicio, aliméntate mejor, toma la medicación adecuada para bajar esos niveles y que no corras ningún riesgo. No tenemos por qué pasar por un momento insatisfactorio, ¿no? Correcto. Te hago una pregunta yo, porque ya vamos a seguir hablando de la parte nutricional. Pero tengo una duda, y es las personas, mujeres que, como tú bien dices, jóvenes que no han tenido hijos y que se realiza un proceso de implantes mamarios, muchas veces preguntan en la consulta si esto va a influir en su producción de leche o en la salida de la misma. Sí, ese es uno de los tabú. Muchas mamás aquí en nuestro medio dicen, no permiten que su hija se opere, porque dicen, cuando seas mamá no vas a poder darle de lactar a tu hijo. Eso es un tabú. Yo tengo comprobado el 100% de mis pacientes se han operado. Tengo ya 10 años haciendo cirugía plástica. Absolutamente todas han dado de lactar sin ningún problema, porque cuando se coloca el implante mamario no se tocan los conductos, ¿no? Aparte que eso se vuelve a unir y no hay ningún problema. Correcto. Eso es uno de los grandes tabús que existe. Hay mitos en todo. Sí, son mitos. En todo, en internet nos habla la buena y la mala. Nosotros efectivamente, internet nos habla de todo y no siempre es lo correcto. Así es. Hay que acudir a los profesionales por eso. Así es. Es muy importante que todas las personas no acudas al internet, como bien lo ha mencionado yo, y que tal vez nos da una pauta, pero siempre tener el visto, la aprobación del especialista. Y como también menciona Erika, el equipo. Siempre debe haber un equipo para lograr, ya sea un resultado estético como un resultado nutricional. Siempre van a ir de la mano. Ahora, hay algo también muy importante. ¿Cómo manejamos ya un poco el tema del postoperatorio? Es decir, el paciente sale un poco inflamado, hay que reducir un poco el dolor. Dime tú, ¿es bueno irse a comer cualquier cosa o mejor me cuido de mi salud? No, claro, obviamente después de la cirugía tenemos que tener reposo, ¿no? Hay que tener reposo, hay que tener una alimentación que sea de muy fácil asimilación y digestión. Correcto. Ya, si vas a consumir carbohidratos, que sean carbohidratos íntegros, integrales, arroz integral, tener en cuenta que hay bastantísimos carbohidratos, no solamente existe el arroz, el fideo, lo que siempre se come, ¿no? Hay bastantísimos, yuca, verde, papa, o sea, bastantes cosas, obviamente, y no comer procesados. Eso es lo que siempre yo les digo a los pacientes, intentar no consumir los procesados en lo más mínimo, porque tienen grasas de mala calidad, carbohidratos de mala calidad, mucho azúcar, que va a ser muy proinflamatorio, y los medicamentos que manda la doctora va a hacer que, en cambio, sea como que una lucha en el cuerpo. Correcto, o sea, puede hasta desencadenar una retención, claro, de líquidos. Claro, obviamente, y también las grasas y todo, claro, eso es súper importante lo que dice Erika, ese manejo postoperatorio, porque muchos pacientes piensan, y me incluso hubo alguien que a mí me lo dijo, o sea, me estoy operando para no hacer dieta, me estoy operando para no hacer ejercicio. Es la solución. Entonces, para muchos. No, esa es una idea muy equivocada. Correcto. ¿No? Nosotros se opera para elevar la autoestima, para mejorar condiciones que son más rápidas, ¿no? Una liposcultura moldeada, das la forma, pero si tú no te cuidas, si tú no tienes un compromiso, va a ser un desperdicio, porque duele algo, depende de, como lo mencionaba antes, del umbral del dolor. Aquí es importantísimo lo que ustedes destacaban, los equipos multidisciplinarios, o sea, que participe la nutricionista, que guíe con qué alimentos puedes, ¿no? ¿Qué puedes consumir? ¿Qué no puedes consumir? Necesita muchas veces un psicólogo, porque a veces entran en pánico. Siempre recuerdo una escena de un niño en una clínica, hubo una emergencia, el niño ya estaba anestesiado pero gritaba, y el papá en su desesperación quería hasta pegarle al médico pensando que su niño estaba con dolor, y no es eso, es la
¿Para qué pongo ese ejemplo? Porque es la parte afectiva nuestra, correcto, cómo nos puede traicionar. Y pasa lo mismo entre nosotros como adultos, ¿no? Que estamos tan afectados o llenos de tanta ansiedad que ese dolor no lo vamos a poder controlar, por más medicina que nos mande nuestro médico. Hasta que nosotros no nos tranquilicemos, no llegamos a un estado de tranquilidad, de paz, de confianza en tu médico, en lo que te están diciendo, ¿no? Y muchas veces necesitamos la ayuda del psicólogo para que nos ayude a tranquilizar al paciente en el posoperatorio. Correcto, que eso es muy importante lo que hablas, el tener la confianza de quien te está tratando, sea de la mano del nutricionista o de la mano del especialista estético o el nuestro cirujano, ¿no? ¿Verdad? Ahora, quiero recordarles a todas las personas que están en sintonía que por favor no se queden con la duda en casa. Llámenos al 222-1618 porque los vamos a atender. Tenemos dos especialistas acá para aclarar todas las dudas, ya sea desde la parte preoperatoria como la parte a nivel nutricional. Pero ya volvemos con más, así que no se despeguen, que ya regresamos con Vida Mejor. Que nuestro programa Viva Mejor. Quiero recordarles a todas las personas que el día de hoy estamos conversando sobre cirugías estéticas y si va de la mano con la alimentación. Para eso estamos con la doctora Joy Salguero y nuestra nutricionista invitada también, Erika Oror. Estábamos conversando ya de cómo es el manejo, quiénes pueden acceder a un tipo de operación, cuál es la importancia de estar saludable para aquello. Pero para esto también tenemos una nota que nos ha preparado nuestra producción acerca de las cirugías y la alimentación. ¿Ya? Pero primero vamos a avanzar con nuestros mitos del día de hoy. Vamos a iniciar con nuestro primer mito y vamos a ir aclarando todas esas dudas que las personas o quien nos está viendo y sintonizando en casa se están planteando. Y nuestro primer mito es, no pasa nada si se come algo suave previo a una operación. Me voy a comer un sanduchito de pavo antes de una operación. Sí, eso son muy, muy importantes todas las preguntas que estás haciendo. Definitivamente, eso es algo que se debe de conversar con el médico. El médico manda un periodo previo a la cirugía, debe haber un vaciamiento gástrico, ¿no? Puede ser una complicación terrible dentro de una cirugía. No se debe mentir al médico en esto. Sí pasa que pacientes te dicen, no, para aguantar la cirugía me voy a comer un pedacito de tal o cual cosa. Eso es un error grave, está poniendo en riesgo su vida, porque al haber el relajamiento durante la cirugía, no hay el control de los esfínteres adecuados y eso puede ir hacia los pulmones, broncoaspirar, y es casi igual a la muerte. Entonces, correcto, es muy importante, eso no puede ser. 10 horas antes de la cirugía no se puede comer absolutamente nada, ni agua. Pero ¿y esas 10 horas antes me puedo comer un arroz con menestra y carne? No es indicado, porque todo esto es una comida muy nutrida. Correcto. Va a ser mucho más lento su digestión, entonces no... Tiene que ser realmente algo suave. Sí, tiene que ser algo blando. Algo muy blando, ok. Correcto. Después de una cirugía estética, hablando netamente, ¿se puede consumir alcohol? No, definitivamente que no. No, hay interacción medicamentosa con todo lo que nosotros mandamos, ¿no? Y puede haber unos efectos terribles, ¿no? Puede terminar hasta hospitalizado por esa interacción. Eso no debe ser. No se puede. Correcto. Ahora,
Desde el punto de vista inflamatorio, ¿hasta cuándo no puede consumir alcohol? ¿Cuándo pasa ya el periodo de la medicación, por ejemplo? Cuando ya ella puede, bajo su responsabilidad, tomarse una copa de vino. O sea, el periodo inflamatorio va a ser hasta 6 meses. Correcto. ¿Verdad? Pero nosotros sí pedimos por lo menos que un mes postquirúrgico no se ingiera alcohol, ¿no? Aunque no estén tomando ya medicación ni antiinflamatoria ni antibióticos, pero es preferible que no, justo para que no produzcan esas retenciones de líquido y no permanezcan más tiempo inflamados, ¿no? Correcto. Ahora, qué importante es mencionar eso a todas las personas, porque muchas veces he escuchado a las personas que me dicen, bueno, me voy a someter a una cirugía estética, pero ¿sabes qué? Voy a tomar toda la semana porque ahí me tengo que operar y ahí a lo mejor cuando pasen los medicamentos me tomaré unos tragos. O sea, aquellos que les gusta consumir alcohol, ¿no? ¿Verdad? Claro, no, eso es una cosa bastante complicada porque los pacientes que ingieren alcohol o que consumen drogas son pacientes que van a utilizar mucho más anestésicos en su cirugía. Entonces, obviamente en su cirugía va a ser mucho más cara, ¿no? Porque van a tener ellos una liabilidad a toda la medicina que se utiliza para poderlos dormir, para poderlos sedar. Ah, entonces, correcto, eso es muy importante. Sí, eso es una cosa muy equivocada, no pueden ingerir alcohol. No, o sea, nosotros pedimos que por lo menos unas 2 semanas antes lo suspendan. Peor el cigarrillo, es un enemigo porque esa vasoconstricción que produce es tan potente que puede abrirnos heridas, se puede necrosar, han habido casos desastrosos. Wow. ¿No? Por los pacientes, eso es algo que le tenemos terror, mucho más que el alcohol. Wow, terrible, terrible. Y por favor, a quienes nos están viendo, si conocen a alguien que se vaya a someter a una cirugía estética 2 meses antes, que dejen de fumar de una vez. Ahora, vamos a nuestro siguiente mito, Erika. ¿Comer algo grasoso puede perjudicar la recuperación de una cirugía? ¿Los alimentos grasos podrían interferir en la recuperación? Bueno, esto depende en realidad de qué grasa comes. Correcto. Si comes una grasa de mala calidad o estás comiendo una grasa de buena calidad. Si comes grasas que vienen del coco, del aguacate, de los frutos secos y las semillas, súper bien. Es positivo. Si vas a estar comiendo grasas saturadas, productos ultraprocesados, grasas de mala calidad que son proinflamatorias, obviamente no son recomendadas. Correcto. Ahora, me imagino que las personas que nos están viendo nos dicen, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las grasas de mala calidad? Para sacarlos de la duda a todas esas personas que nos están viendo. Ya. Mencionemos unas cuantas nada más como para que sepan qué grasas deben evitar. Eso, las grasas refinadas, que son los aceites refinados, las margarinas, las mantequillas. ¿Pueden freír sus alimentos? Hay que freír los alimentos en aceites que tengan sean bien tolerables al calor. El más estudiado, obviamente, tú sabes, en todos los metaanálisis, es el aceite de oliva extra virgen. El extra virgen, ¿no? ¿Verdad? Pero muchas veces suelen confundirse con ese tema porque dicen, bueno, que el aceite de oliva, pero se olvidan de que debe decir extra virgen. ¿Cuál es la diferencia, esa pequeña diferencia, el oliva convencional y el oliva el extra virgen, por ejemplo? Que uno es menos refinado y otro es más puro. O sea, el extra virgen es más puro y el otro está un poquito más refinado. Perfecto. Entonces, la idea es que el aceite de oliva hasta cierto punto puede ser considerado como un aceite común. No al mismo nivel, pero hasta cierto punto, porque no está tan refinado como bien está mencionando Erika. Ahora, nuestro siguiente mito. El tipo de alimentación para una cirugía estética es diferente según el tipo de cirugía que sea. O eso no importa. Tú a todos los pacientes le dices, y hoy, tranquilo, lo necesario es que 10 horas antes comas algo suave y no me comas nada más. No importa si es rinoplastia, si es abdominoplastia, implantes mamarios. Claro, dentro de los protocolos está mencionado eso, ¿no? El vaciamiento gástrico que necesitamos tener es súper importante. En el postquirúrgico lo que hago es restringir ciertos alimentos, ¿no? Que van a producir justo retención de líquido, mayor tiempo de inflamación, como son los mariscos, los embutidos, los enlatados. No es verdad lo que dice, muchas veces nuestra gente nos pregunta, son inconosos, doctora. Realmente eso no existe, ¿no? Correcto. Pero sí hay ciertos alimentos que nos van a retener más líquido. Entonces, eso sí los prohibimos nosotros por lo menos 3 semanas para dar lugar a que la cicatrización esté bien, marche bien, sea perfecta. Correcto. Ahora, ¿alguna mención que desees realizar, Erika, acerca de este tema de si realmente debe ser diferente la alimentación según el tipo de cirugía? O básicamente lo que has venido mencionando, que bueno, pues que el pilar debe ser alimentación que sea una de fácil digestión, como bien lo menciona yo y todo lo demás, desde el punto de vista con los proinflamatorios para que disminuya la inflamación, ayude también al tema de la retención de líquidos. ¿Qué alimentos podemos utilizar para aquello? O sea, por ejemplo, yo creo que tal vez podríamos destacar el hecho de que si
si la persona se hace una abdominoplastia, donde el dolor va a ser, por ejemplo, en esta zona, intentar consumir alimentos que no causen gases. Es más incómodo que la persona se llene de gases, que se le hinche la pancita y tenga una cirugía, una abdominoplastia, así tienen una rinoplastia. O sea, en la zona de acá es otra y la zona de acá es otra. Entonces, tener en cuenta de que tenemos que... Por eso es la importancia de tener que aprender a comer antes. Correcto. ¿Ya? O sea, si vas a comer, por ejemplo, legumbres, que a la mayoría de las personas les causa gases y cosas así, aprender a que tiene, hay métodos para evitar que las legumbres causen gases. Por ejemplo, yo manejo bastante personas vegetarianas, entonces eso es súper, súper básico en el caso de que un paciente, o hay personas que tienen colon irritable, o sea, hay bastantes patologías que causan que la persona tenga más predisposición a inflamación. Correcto, que eso es lo más importante, porque no necesariamente tiene que haber el vaciado gástrico, sino que, como tú bien dices, hay que comenzar a pensar en que tal vez esa paciente que se va a someter a la cirugía sufre ya de gastritis, sufre de colon irritable, claro, sufre de intestino vago. Entonces, ya hay que comenzar a pensar en, bueno, pues, ¿cuánto tiempo podemos manejarla sin alimentación a esta persona? Porque si, suponiendo, tiene una gastritis, va a empezar a molestarle. Más la sobrecarga de los medicamentos, obviamente, yo sé que esto va acompañado de protectores gástricos, pero ¿cuánto tiempo desde la parte, desde el punto de vista nutricional y toda esa importancia? Pero para eso tenemos una pregunta en redes también. Quiero ver qué nos están preguntando para poder aclarar a todas esas personas. Buenos días. Haciendo una dieta estricta ya no sería necesaria una cirugía. Yo mido 1,60 m y mi peso es de 200 libras. Quisiera saber qué es lo más idóneo. Bueno, pues yo creo que esto va un poco relacionado a la parte nutricional, Erika. Cuéntanos un poco. 1,60 m, 200 libras, supongo yo que esto es obesidad. Claro, obesidad. Tal cual. Bueno, si es idóneo o no, obviamente, primero, como hemos repetido, la persona tiene que aprender a alimentarse. La reeducación nutricional es súper, súper básica. O sea, el paciente debe aprender a comer antes de considerar operarse, porque yo no creo que usted, doctora, pueda en realidad realizarle la cirugía a un paciente, una abdominoplastia o algo así, a un paciente que tiene una obesidad. O sea, primero debe de tener una pérdida de peso. Tiene que someterse a un régimen. Aparte, no sabemos ahí qué edad tiene, si es multípara, si ya ha tenido hijos, si tiene enfermedades concomitantes. Es muy importante la dieta y los ejercicios. Correcto. Son súper importantes antes de la cirugía. Pero si ha tenido, es multípara, ¿no? Es muy probable que tenga estrías, que tenga una piel de mala calidad y que sí necesite una cirugía plástica. Correcto, eso también es. Exactamente, hay que primero hacer una valoración previa para poder realizar esta cirugía. Ahora, una parte muy importante dentro de todo esto que tú vienes mencionando es el ejercicio, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces, ahorita se me vino a la mente, personas ya obesas que bajaron de peso, que quedan con una flacidez, esas personas yo creo que están pero aptas para ya ingresarlas al quirófano, ¿no? ¿Verdad? Claro, es lo que sucede con los pacientes posbariátricos. Correcto. ¿No? Entonces, se realizan su cirugía. Es más o menos lo mismo que sucede con gente que tiene un entrenamiento, que bajan de peso, pero que deben ser conscientes y acompañados de su psicólogo para que ese impacto de esa flacidez no repercute en una forma negativa, sino positiva, ¿no? Entonces, ellos se encaminan a, después de un año que ya ha hecho efecto la cirugía o estos planes nutricionales acompañados de ejercicio, para que puedan acudir al cirujano. O sea, son equipos multidisciplinarios, que es lo que yo decía. Entonces, el cirujano plástico termina moldeando, ayudando y mejorando toda esa flacidez que quedó después de la cirugía. Correcto. Por ahí te escuché algo que mencionabas de la intensidad, ¿no? ¿Verdad? De la intensidad deportiva. ¿Qué tan importante es realizar ejercicios desde el punto de vista, obviamente, de salud? Es decir, ¿puedo salir a caminar y basta? ¿Puedo irme a nadar? ¿Puedo hacer crossfit? ¿O simplemente o mantenerme activo? ¿Qué consideras tú para que una persona también? Porque la parte que dice yo hoy, considero que es muy importante, ¿no? ¿Verdad? Una persona que llega a una cirugía haciendo ejercicios va a tener una recuperación favorable, o sea, inmediata, porque sus tejidos se van a regenerar de forma mucho más adecuada, mucho más pronta, porque sus células están trabajando de una mejor manera, porque tiene siempre y cuando esté bien alimentado, tiene sus tejidos en perfecto estado y su metabolismo va a trabajar de forma adecuada. Pero la parte de la actividad física, ¿da igual qué tipo de ejercicios haga según tu criterio, Erika, o basta con que se mantenga activo? No, en realidad eso sí importa bastante, porque tú sabes que depende del peso de la persona, del estilo de vida, va a depender mucho qué ejercicio le gusta a la persona, porque también aparte de hacer ejercicio debe ser
algo que la persona debe disfrutar. No debe ser algo impuesto para la persona que tengo que ir al CrossFit, que tengo que subirme a la caminadora a hacer 40 minutos al día y no lo va a disfrutar, porque también el ejercicio va a tener un poco más de efecto en la autoestima del paciente. Correcto. Al momento de ir a la cirugía. Entonces, por ejemplo, si es una persona que tiene una obesidad extrema, obviamente no la vamos a mandar a hacer CrossFit. Esa persona, lo más recomendable, según yo, es que camine y haga piscina, por ejemplo, ya que es mucho, claro, más protector para, claro, sus articulaciones. Y nosotros le recomendamos a los pacientes, o le sugerimos, por ejemplo, en una lipoescultura, después de 2-3 semanas, tienen que empezar a hacer ejercicio. Correcto. Por lo menos caminata, ¿no? Y ser progresivos en el tipo de ejercicio, que es a lo que te refieres, a la intensidad. En las abdominoplastias, donde hay un corte, sí les recomendamos después de un mes, ¿no? Efectivamente. Claro, porque la idea es esa, la idea es ir analizando al paciente, porque muchas veces me dicen en la consulta, bueno, he decidido, ya bajé 100 libras, mira, tengo esta grasita que me está colgando, me voy a someterme a una cirugía estética. ¿Cuándo puedo volver a hacer ejercicios? Porque me voy a engordar. Voy a pasar un mes acostado. O sea, ya. Porque no, lo que pasa es que, como tú bien mencionas, Erika, la importancia, desde mi punto de vista, ¿no verdad? La importancia de la autoestima, ya, porque han bajado tanto de peso que no quieren volver o sentirse que van a subir 5 libras, que es llevarlos al pasado. Claro, eso es muy importante. En realidad, el tema estético y de nutrición es un tema, para mí, un tema que está. Es una opinión personal, ¿no? Para mí está muy como superficial. La gente tiene una tendencia a pensarlo demasiado, a pensar mucho en su imagen, a, correcto, pensar mucho en lo que come, y no termina relacionando una buena relación ni con la alimentación, ni con ellos mismos. Con la imagen corporal. Entonces, correcto, por eso yo creo que hay que entender que previo y posoperatorio la persona debe ser preparada, ¿verdad?, para una cirugía plástica, ver si es necesario hacer la cirugía plástica, porque yo creo que, doctora, que usted también hace tal vez tratamientos que no sean específicamente una cirugía, tal vez ha de tener algún tratamiento estético menos invasivo que sea más recomendable para esa paciente, ¿verdad? Claro, depende de la valoración que se hace en el consultorio. La parte estética no la hago tanto, no mío más, la parte fuerte mía es la parte quirúrgica, pero tengo las personas que pueden trabajar en ese ámbito, y se los hace dirigirlos, ¿no? Correcto. Para ti es esto, para ti es una cirugía, se los encamina. Es muy importante que los pacientes aprendan a escuchar a su médico, la opinión del médico especialista, para que puedan ellos tener un mejor resultado. Correcto. Vamos a seguir conversando del tema y tenemos una consulta en redes que la vamos a revisar al volver de este corte. No se despeguen, que venimos con más de Viva Mejor. Ya estoy en vivo, nada, que no tenía la clave del estudio. Ahora, a ver, ya consulta, sí. Ajá. No me gustaron. ¿Los puedo meter? No, está aquí. No, pues el mito 6 tiene relación al mito... Pues hemos regresado a otro bloque de Viva Mejor. Estamos conversando ya de toda, netamente ya se expandió el tema alimentario, estético y su importancia. Pero el perfil que una persona debe cumplir es un paciente o una persona que quiera operarse, que primero tiene que ir realizando un proceso. Hablando de, vamos a hablar de la parte de abdominoplastias, ¿ya? O liposucciones, porque son lo que tal vez pienso yo que lo podemos asociar más a la parte nutricional primero, y después nos expandimos a los implantes mamarios y rinoplastias y demás. Pero, y los liftings también, que sería bastante importante. Pero la importancia de que el paciente se vaya preparando, no solo psicológicamente, sino también perdiendo peso, realizando ejercicios, analizando la parte bioquímica, la parte médica,
si está apto, si no está apto, si en vez de una abdominoplastia es mejor que aún pierda un poco más de peso, o tal vez mandarlo a trabajar ejercicios de algún tipo para lograr que se regenere un poco el tejido, se pegue un poco más para que no sea tan invasivo. O sea, hay que pensar mucho eso también, ¿no? ¿Verdad? Porque yo pienso o considero que es lo que hemos venido conversando con las cámaras, que hay mucha presión social para realizarse una cirugía, y muchas veces es una de las principales causas por las cuales estos tratamientos o estos procesos no tienen un buen final, terminan regresando el peso, terminan volviendo a acumular grasa. Y muchas veces, que algo también quiero mencionar rápido, hoy es el tema sobre cuando realizan una liposucción. Te quiero hacer esta pregunta antes de irnos al tema, porque también me ha pasado y tengo esa duda, y asumo que muchas personas la han de tener. Cuando realizamos la liposucción, utilizamos la cánula, ¿por qué suele quedar como una especie de relieve, para darle un término popular, ¿no? ¿Verdad? ¿Has visto que les queda como una especie de cordillera, les digo yo, a los pacientes? Sí, eso puede pasar dependiendo de la cánula. De la cánula, ok. Entonces, es la técnica también del cirujano. ¿O de necesariamente de la cánula? Claro, son las dos cosas. La cánula que tú utilices debe ser para refinar, debe ser una cánula fina. Correcto. ¿No? Entonces eso te va a evitar que queden esos relieves. Cuando se usa una cánula muy gruesa, es cuando quedan esas marcas. Correcto, y eso ya te queda de por vida. Sí. Correcto. Ahora, la importancia que tú has venido recalcando desde el punto de vista nutricional, Erika, ¿qué tan importante, y obviamente como lo has venido mencionando también, la parte psicológica, que ese paciente se vaya preparando? O sea, no puede ser que se vaya a operar, hablando de abdominoplastia, si realmente todavía no sabe comer, porque pienso yo que el postoperatorio va a ser un fracaso total. Claro, yo creo que también la doctora ha de estar de acuerdo conmigo que las cirugías que son de liposucción, abdominoplastia, que son más estéticas a nivel corporal, son mucho más difíciles de mantener. Una rinoplastia y una aumento de mamas o blefaroplastia. Claro, es algo que se va a mantener a pesar de que tú no vayas a tener un buen estilo de vida. Correcto. Es algo estético, netamente estético, ¿no? Pero en cambio, si te vas a hacer una abdominoplastia o algo así, tienes que de verdad prepararte para ese procedimiento. O sea, por así eso somos... Así es, eso es súper importante. Es lo que hemos recalcado. Hay muchos casos, hay casos maravillosos que a mí me han asombrado, pero personas que siempre les encamino, ¿no? Después de tu cirugía, tienes que estar en régimen dietético, busca un nutricionista, debes aprender a comer en una forma correcta, debes someterte a tus ejercicios. Y sí, he visto la diferencia. La gente que escucha o que sigue tienen resultados fabulosos, ¿no? Y que perduran. Y perduran, exactamente. Claro, que ese es el objetivo nuestro, ¿no? Nosotros siempre decimos, usted paga su cirugía, pero eso es un pago que usted hace, pero ese resultado le queda de por vida. Esa es la ética, ¿no? Que si usted, usted se cuida. La verdad que la ética fue algo que a mí así me dio es. Bastante. Correcto. Creo o sea, que tenemos que ser bastante conscientes de que el paciente debe obtener los resultados de verdad. Correcto, o sea, de que debe ser consciente de que va a ser sometido a una cirugía, no solo por verse mejor, como tú bien dices que es muy importante, sino también porque hay algo que, primero desde el punto de vista autoestima o percepción imagen corporal, no le está convenciendo. Entonces, si quiere que esos resultados perduren, debemos enseñarle a comer, porque eso es muy importante. Si no, el paciente saldrá, pasarán 5 meses, ya pasó el postoperatorio, el inflamatorio y todos los no puedo, y vuelvo a comerme una hamburguesa, y vuelvo a comerme una pizza, y vuelvo a comerme el día pasado, y no hago ejercicio porque estoy flaca, y el próximo y año... El efecto rebote, ¿no? Que suben a veces hasta el doble. Lo que pasa, claro. Se dañan los adipocitos. Exactamente, a eso iba, porque normalmente al realizarnos un proceso estético, no vamos a controlar sin previo proceso nutricional la parte hormonal, ¿no? ¿Verdad? La regulación leptina, grelina, para no entrar en materia. Y si eso queda alterado, el paciente realmente va a volver al pasado porque ese sistema hormonal nunca fue regulado. Entonces ahí viene la importancia. En el peor de los casos, si no inicia antes un proceso nutricional, por lo menos el posoperatorio sí debe estar con un proceso nutricional, pienso yo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y efectivamente hay gente que sí se encamina y que es como cuando le coge el gusto. O sea, yo he tenido casos tan bonitos de gente que se ha cuidado y que me dejan asombrada. Te veo sonreír, se te vienen los recuerdos de ciertas personas. Sí, sí, entonces me da mucho gusto cuando yo los veo. Yo digo, wow, qué cambio que tuvo, qué bien. O sea, hasta yo me animo de verlos lo bien que son esos resultados que nos motivan, ¿no? Claro, ¿verdad? También, yo creo que cuando las pacientes, o sea, también pueden haber casos en el que postoperatorio la persona se vea mucho más motivada a ver el cambio físico, el cambio que tanto querían, se vean más motivadas a querer mantenerlo. Entonces así también es, hay como eso. Que puede ser que antes se vea más motivado o que también después, ¿verdad? Así porque es. Después
también dicen, uy, me quedé tan bien, tengo así que mantenerlo, es. Quiero de verdad mejorar los hábitos. Efectivamente, y para eso, perdón que te interrumpa yo, que sé que quieres mencionarnos algo. Vamos a ver esa nota, perdón, esa pregunta que nos han hecho en redes sociales. Y nos dice, doctores, excelente programa, les consulto si me someto a una cirugía estética, la dieta tiene que ser eterna. ¿Qué podemos mencionarle a esta persona que nos está viendo? Bueno, en realidad una dieta no es dieta. La dieta, como tú sabes, Bruno, obviamente no es una dieta, dieta. La dieta es simplemente cómo tú te alimentas. Entonces, diariamente, si tú correcto. Vas a tener esa percepción de que la dieta es una tortura, es algo que es restrictivo, como Nata también nos mencionaba la paciente que mide 1,60 m con 200 libras. Correcto. Ve como algo restrictivo, una dieta restrictiva. La dieta no es una dieta restrictiva. La dieta simplemente debe ser un hábito alimenticio verdaderamente saludable para cuidarte, ¿no? Entonces, no es algo que tiene que durar, va a durar, o tiene que durar toda la vida, pero no va a ser una tortura, ¿no? Exacto, por eso yo pienso que es importante que recalquemos en que lo que se dice, en mente sana, cuerpo sano, ¿no? Efectivamente. Entonces, no verlo, como dice Erika, como un castigo, ¿no? Sino más bien como algo que es saludable, que va a repercutir en mi salud, que va a pasar los años, que vamos a envejecer, pero si hemos aprendido a comer de una forma saludable, vamos a mantener resultados, se va a repercutir en nuestra salud en general, ¿no? Correcto. Que es una de las causas por las que mucha gente se opera, ¿no? Una lipoabdominoplastia le quita ese exceso de piel que incluso a veces repercute en sus piernas, en sus rodillas, no pueden caminar por esos excesos. Correcto, y no solo eso, perdón América, ahora se me venía la idea de la mente, porque muchas personas se operan, hablando de la presión social, ¿no? ¿Verdad? Esta figura se operó, se hizo la abdominoplastia y mira cómo está. Pero lo que no saben que detrás de ella hay un proceso nutricional. Muchas personas, como tú, te escuché mencionar que manejas el área vegetariana, muchas de esas figuras son vegetarianas de diferentes ramas, pescetarianas y entre otros tipos, porque ese tipo de alimentación es el que los lleva a tener esa figura para poder mantenerse un postoperatorio. Entonces hay que tener y hay que hacer hincapié y recordar que esa parte es muy importante, ¿no? ¿Verdad? La parte de... Otra vez, no es una dieta eterna, sino que es un hábito, es un estilo de vida, como tú bien dices, ¿no? ¿Verdad? Que debemos perdurar y debemos mantener durante toda la vida. Claro, obviamente también tener en cuenta que la percepción de la perfección física actualmente es muy extremista, para mi parecer. O sea, la gente cree que la modelo de la revista es el cuerpo que debes de tener, pero en realidad yo sí creo, ya actualmente, en esta etapa en la que me encuentro, debes aceptarte como eres, ¿no? Y hacer ejercicio y comer saludable para estar efectivamente, para lo que hemos estudiado nosotros, para estar saludables, tener una salud óptima y no estar tan enfocados en cómo me veo, en cómo, o sea, es cómo te sientes en realidad. Correcto. Si te sientes cómodo con tu cuerpo. Y no solo eso, sino también verte bien desde el punto de vista estético. Claro. Nos estamos despidiendo, así que quiero agradecerle a nuestras invitadas el día de hoy. Joy, gracias por compartir con nosotros. Esperamos tenerte en otro programa en alguna próxima ocasión. Lo mismo contigo, Erika. Igual. Encantado de compartir un tema nutricional y quedará pendiente algo del tema vegetariano, porque eso va a estar siempre. Netamente pendiente. Así que nos vamos despidiendo. Quiero recordarles que todas las noches, a partir de las 7:30 p.m, tenemos el reprise de nuestro programa Vida Mejor. Así que no se olviden. Y mañana tendremos otro programón desde las 9:00 a.m. en vivo, con consultas en vivo. Me despido. Soy Bruno Sánchez, su nutricionista. Dios los bendiga. Chao.